Nosotros aprobamos uh, unas cantidades uh, sin precedentes enormes para asistencia. ¿Y a quién fue? ¿A quién se le dio? Se le dio a los urbanizadores. De bienes raíces se le dio a los amigos de Steven Minuchin. Estamos hablando de 4 mil millones de dólares en fondos apalanqueados para Wall Street, para que las personas pudieran comprar más acciones. Estamos hablando de gastar cantidades sin de dinero. ¿En quién? En los más ricos. Y los más acaudalados, la gente más poderosa. Y entre tanto, estoy viendo yo este es el proyecto de ley, tengo que verlo y estudiarlo y pensar si voto a favor de este o no, y volver a mi comunidad, decir a las maestras tienen ustedes que seguir trabajando en las enfermeras y los niños no indocumentados no puedo ayudarlos a ustedes, no. Tengo que decir, yo vuelvo y voy a luchar por ustedes y lucharé por ustedes y todos nos unimos y dijimos, no podemos dejar las familias nuestras, esto no podemos dejar a las familias fuera de esto. Cuando hablamos de cómo criticamos estos proyectos de ley, esta es la razón. Debe de ser una vergüenza que las personas, las personas cotidianas, familias sin documentos están asintiendo a las enfermeras, asistiendo a aquellos que trabajan en la industria alimentaria porque el gobierno no lo hace. Esto no es aceptable, por eso tenemos que seguir adelante nosotros. Espero que ustedes entiendan por qué yo me fajo por esto, a pesar de que a veces me hacen lucir como una persona mala, porque esto es inaceptable. Le pido al gobierno federal de los Estados Unidos que ya digan presente las familias trabajadoras son las que sufren. No es Mitch McConnell, no es Donald Trump, ni siquiera yo estoy sufriendo. Son las familias trabajadoras las que están sufriendo. Ya, basta ya. Tenemos que actuar con la urgencia, ya que esto es una emergencia.